kilómetros, una inversión de 1.620 millones, una obra de concreto hidráulico con una calidad extraordinaria, que nos va a permitir desfogar todo el tráfico pesado del largo itinerario que viene vía Delicias hacia el norte, hacia la frontera, hacia Sonora, y que van a circular pues ya menos tráiler, menos vehículos, por lo que vienen siendo ahorita las vialidades de Chihuahua, Lombardo Toledano, la vialidad Sacramento, la vialidad de los Nogales, la Tecnológico al salir a Juárez, y bueno, pues nos genera problemas muy fuertes de congestionamiento, problemas muy fuertes de deterioro de las carpetas asfálticas, problemas de congestionamiento y sobre todo riesgos para la convivencia del tráfico local, de los vehículos pequeños. Entonces este viene siendo un gran alivio y un desahogo muy importante para Chihuahua capital. ¿Qué sigue? Bueno, hay que seguir consolidando el proyecto del Poniente 5. Creo que es una obra que ya se requiere, es un proyecto que el Estado ya tiene muy avanzado y que deberemos de buscar su consolidación para que así estos anillos perimetrales no permitan el flujo de tráfico pesado y de tráfico peligroso que convive actualmente con el tráfico de Colombia. Por aquí pasa de tráiler materiales peligrosos que ponen en riesgo a los chihuahuenses. Aquí yo creo que estas obras son muy importantes. Era una obra que estaba planteada desde hace muchos años, alrededor de 8 años. Una obra que tuvo un Dios. Bueno, pues es una belleza, es un panorama muy bonito. Que la verdad es de que es una obra que, aparte del desahogo del tráfico vehicular, de los beneficios que tiene en ese sentido, también es una obra bonita, bella, que ofrece un gran panorama para todos los chihuahuenses.